En el gimnasio del colegio People Help People se realizó una ceremonia para celebrar el Día Internacional de la Prevención del Consumo de Drogas y Alcohol. Con la presencia del alcalde Fernando Rodríguez Larraín, el representante regional de Senda, Danilo Sea, concejales, coordinadores de Senda de la provincia, profesores y alumnos de los cursos de séptimo, octavo y primero medio del establecimiento educacional de la Comuna Parque. La actividad tuvo como objetivo instruir sobre el efecto que produce la ingesta de alcohol y drogas, además de dar a conocer sobre sus efectos adversos, tal como lo destacó el representante regional de Senda, Danilo Sea. El poder culminar estas actividades con los jóvenes de este establecimiento educacional es un cierre casi perfecto, porque los jóvenes, a través de los afiches que están presentando, nos muestran sus mensajes, nos muestran qué es lo que esperan ellos para su futuro, qué es lo que esperan hoy día y qué es lo que nos quieren transmitir. Creemos que es de vital importancia trabajar, ir disminuyendo los factores de riesgo y conversando con nuestros alumnos para evitar los factores de riesgo del consumo de drogas y alcohol. Ahora, sin duda, este trabajo es solamente un complemento al que deben hacer día a día todas las familias, todos los padres y apoderados con sus hijos, para que realmente tengamos niños y jóvenes íntegros y que puedan tener un futuro saludable y alejado de las drogas y alcohol. En la ocasión se exhibió una obra de teatro a cargo de la compañía La Huérfana, quienes representaron una creación colectiva denominada apropiadamente Sobredosis, puesta en escena que mostró la realidad que viven las personas adictas a las diferentes sustancias nocivas para el organismo. Es una herramienta importantísima para la prevención y que sirve como también refuerzo para el trabajo que realiza nuestro departamento de orientación en conjunto con los profesores jefes y orientados hacia los alumnos que son más vulnerables en este aspecto, que son los de los rangos de edades que participaron hoy día. Me pareció muy, muy buena porque igual nosotros necesitábamos incentivarnos para no consumir droga, y igual algo necesario, y fue un buen rato y compartimos todo. Me pareció buena porque interpretaban como hechos de la vida real y que nos pueden incentivar y tener cargo de conciencia para no consumir drogas. Además, en la actividad se expusieron los diversos afiches con mensajes preventivos que realizaron durante todo junio, actividad mediante la cual también se conmemoró el mes del medio ambiente. Los alumnos de las escuelas rurales y los del quinto básico del colegio People Help People, los que mediante su mirada infantil y sus dotes artísticos transmitían sus recomendaciones para prevenir el consumo de drogas y alcohol.